Hablemos de educación financiera con Alicia Chávez. Alicia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Loreta. ¿Y tú? Bien, también, muchas gracias. Qué bueno, me da gusto. ¿Nos tenemos que educar? Fíjate que sí, y también en el aspecto financiero. Te voy a decir una cifra que te va a sorprender. 74% de los jóvenes mexicanos no han tomado un curso de educación financiera en su vida. 74% es altísimo. Es altísimo, Alicia. Es altísimo. Y ha habido intentos por parte del gobierno de nuestro país para implementar una materia de educación financiera pues en las escuelas básicas, kinder, primaria, secundaria, nivel preparatoria. Es indispensable y es urgente que haya este tipo de educación financiera para los jóvenes que van a ser los profesionistas de mañana. Y es muy grave esta cifra porque un porcentaje demasiado reducido, casi nulo, son los que buscan y los que consideran que es importante tener una educación financiera. Porque incluso cuando estudian una profesión, no sé si has visto, a lo mejor con tus hijos, con tus sobrinos, que como que esquivan las materias financieras. Sí, a mí no me gustan las matemáticas. A mí yo no sé. Yo no soy bueno para eso, yo no quiero. Exactamente, las esquivan. Entonces es muy importante que no esquiven esas materias que son tronco común y que son básicas en su formación profesional, sobre todo porque me he topado con jóvenes que no saben ni siquiera cuánto cobrar por sus servicios profesionales. O cómo hacerlo, cuánto y cómo, no se atreven ni siquiera, ¿no? Exacto, con lo básico, lo básico. ¿Sí? Entonces yo entiendo que educación financiera se aprende en casa, se aprende en la vida laboral, se aprende en el día a día, en los viajes incluso. Puedes aprender incluso educación financiera en los viajes, llevar un presupuesto, cuánto tienes que gastar, hasta cuánto es tu límite, en fin, en muchos lugares. Pero sí debes de tener las bases de la educación financiera. Entonces, este es, y tú lo sabes perfecto, la educación en un país es la base de un éxito financiero y económico de la nación. Entonces, es muy importante este tema. Y sobre todo, hay muchas plataformas ya, instituciones bancarias, la mayoría de los bancos ya tienen cursos e incluso talleres de educación financiera. En octubre es el mes de la educación financiera y hay eventos, incluso presenciales y virtuales, para aprender las cosas básicas de este tema. Y yo creo que es algo bien importante que ojalá en un futuro no lejano sea obligatorio en la educación de México. Estoy de acuerdo contigo. Nos quejamos mucho, ¿no?, de que no nos alcanza, de que hay pobreza y demás, pero no hacemos absolutamente nada por educarnos. Y la educación es la base de todo. Y correcto, también tenemos que entender que un país, o sea, nosotros somos parte importante del país para que el país crezca, ¿no? Por supuesto, y la educación siempre hemos sabido que es lo más importante. Como padres incluso, te preocupas por la educación de tus hijos y dicen, la mejor herencia que le dejo a mis hijos es la educación, sí, pero también hay que aprender a ese tipo de educación financiera que nadie te le enseña, Loreta. Nadie, o sea, es como dicen, ya los golpes de la vida te irán enseñando. No, rompamos con esas creencias. Hay que estar bien preparados y sobre todo ahora que hay una gran tendencia de ser profesionistas independientes o tener dos empleos o dos fuentes de ingreso, hay que saber cómo ganar ese dinero y poder lograr nuestras metas financieras con una muy buena educación financiera. Estoy de acuerdo contigo. Hay que enseñarles a pescar y no darles el pescado. Correcto. Y si no nos enseñaron, bueno, pues nosotros hay que enseñarnos solitos, ¿no? Gracias, Alicia, por este tip. Gracias. Te espero a ti, la próxima semana. Muchísimas gracias. Ustedes en casa, por favor, no se muevan. Continuamos. Estamos aquí en Transformarte. Es que también, ¿no te ha sucedido adultos, no sé, de 50 años, de 60 años? Es que a mí, a ver, ¿y qué has no hecho tú? No me enseñaron. Sí. No, es que...